Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a este nuevo video de doblaje Quillero, en el cual voy a hablar sobre un video que había hecho en el pasado, pero resulta y pasa que yo no sé, esa vaina se desapareció, ese video no la encontré. Y es que voy a hablar de qué significa la palabra mondá. Sí, porque varias personas a veces cuando yo hago los videos, no sé si son acachacadas o qué, pero preguntan, hey, ¿qué es la palabra mondá? Bueno, en este video te voy a explicar qué significa esta palabra. A propósito de lo acachacado, quiero decirles qué significa esta palabra. Cachaco. Es una jerga utilizada por los costeños que se refiere a la gente del interior, que describe camisa, chaqueta y corbata, en un acrónimo llamado cachaco. Es toda persona que vive en el interior a los cuales los costeños hacen referencia. La palabra mondá es utilizada por hombres y mujeres por igual. No tiene estrato, es popular, es masiva, es como un patrimonio histórico, un patrimonio verbal de la costa. Y la pregunta ahora es, ¿por qué es tan frecuente esta palabra en una conversación de costeños? ¿No? Ahora les voy a explicar de dónde viene o de dónde proviene esta palabra y por qué la decimos nosotros. Lo que voy a decir a continuación son cosas que he averiguado, he leído, he buscado en Google, he preguntado, son cosas que vienen de generación en generación, así que no vengan a decir que estoy hablando mondá. Solo voy a repetir una información y si quieren, ustedes investiguen, instrúyanse y van a ver que van a llegar a la misma conclusión que yo. La palabra mondá viene de una expresión francesa. En los tiempos de hace rato, muchas mujeres francesas venían huyendo de Europa y emigraron aquí a Sudamérica. Se ubicaron en Santa Marta, en Cartagena, en todas las zonas costeras. De allí, estas mujeres trabajaban con dinero fácil. ¿Qué quiere decir? Eran collas, eran yagomelia, eran prostitutas. De los costeños, la gente de esa zona, después de trabajar, después de camellar, de un día largo, de un día duro, iban a distraerse donde las yagomel. Claro, como a ella le gustaba el dinero fácil, cobraban por un polvo ya. Claro, la gente de esa época, como venía de otros países y tal, se quitaban el pantalón y cuando veían culetroso, las muchachas decían, ¡oh, mon Dieu! Que en francés significa, ¡oh, Dios mío! Desde ahí empezaron a catalogar la palabra mon Dieu con el órgano reproductor masculino. Y esta palabra fue evolucionando, evolucionando, evolucionando de generación en generación, que ya no decía mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, sino mondá. O sea, ahora mismo la conocimos como mondá, pero antes era mon Dieu. Por eso que a continuación les voy a mostrar las miles de connotaciones que tiene la palabra mondá en el vocablo, en el hablado costeño. Distancia muy larga, o esa mondá sí queda lejos. Sentido de orientación, o no sé dónde queda esa mondá. Valor gastronómico, vaya y coma mondá. Adjetivo calificativo, o tú no vales mondá. Escepticismo, o no te creo una mondá. Ignorancia, tú no sabes una mondá. Accidente, quedó vuelto mondá. Efecto visual, no veo una mondá. Especulación, esa mondá que es. Mecánica, esa mondá no sirve. Situación anímica, estoy vuelto mondá. Egocentrismo, paodelo, se cree la mondá. Velocidad, va toda mondá. Volumen, súbele esa mondá. Sentido del gusto, esta vaina está la mondá. Característica, ¡ey, caremundá! ¡Miedo! ¡Ey, qué huesa mundá! ¡Pal que se cree vivo! ¡Me vas a tener que chupar a mundá! ¡Decepción! ¡Tú no sirves para una mundá! Y estas son una de las pocas connotaciones de la palabra mundá que existe en el habla costeño. Por favor, escribe en los comentarios qué connotación con la palabra mundá tú has utilizado. Y yo les quiero dar un consejo a todos. Así que olvídate que la palabra mundá es una grosería porque ya todo el mundo la dice. Es infaltable la palabra mondá en una conversación entre costeños. Tú no puedes durar más de 30 segundos sin decir la palabra mondá. Es algo cotidiano, es algo simple, es una palabra más con un significado que tiene muchos significados. Así que de ahora en adelante la palabra mondá debe ser catalogada como algo simple y sencillo, como cuando uno dice eche. Así que por favor denle like, comenten, compartan este video, póngalo en sus estados. Díganle a las personas acachacadas o a las personas que no saben qué significa la palabra mondá, con este video le pueden explicar
todas las connotaciones y cómo pueden utilizar esta palabra. Puedan decir que puedan pronunciar la palabra mondá bien, ¿no? Esa mondá. Eso es con ánimo, esa mondá. Así que muchas gracias, mi gente. Gracias por el apoyo. Los espero para el siguiente video, donde vamos a estar participando por $100 canadienses. Entre más comenten, eso sí, tienen que estar suscritos al canal. Entre más comenten, pues van a tener más oportunidades de ganar. Así que muchas gracias por el apoyo, mi gente. Seguimos para adelante.